Bueno, hola amigas y amigos de la Señal 3 de la Victoria. Estamos acá en el programa Música de los Pueblos con un gran invitado. Estamos acá con Lepe. ¿Por qué Lepe, chamo? ¿Cómo va? ¿Por qué el nombre? ¿Un poquito la historia? Bueno, el nombre nace de... Bueno, hay un duende en Irlanda que se llama Leprechaun, ¿no? Y mi apellido es Lepe, entonces muchos amigos también me decían Leprechaun por ahí, en batalla, queda eso. También tuve la cercanía de... Estás viajando harto, ¿cierto? Sí, sí. Estuve como 10 años viajando por Sudamérica, por Europa, por el Este también. Y tengo un amigo que vive en Irlanda, un buen amigo, un chileno que se fue a vivir para allá. Y visité como 3 veces allá y allá está toda la leyenda, ¿no? Y ahí hice el juego de palabras, me pareció atractivo, mucho con el concepto de lo que estaba haciendo con este proyecto, así que lo tomé y hice el juego de palabras de mi apellido con el concepto. Cuando hablas de concepto, como el concepto musical, ¿tiene que ver con las músicas del mundo? ¿Como que tomas elementos de donde has viajado? ¿Cómo eso? Claro, o sea, cuando partí este proyecto, pues por lo general era, claro, mezclar un poco lo que son la música étnica de diferentes partes, pero también con una conexión más de la tierra y más universal también, ¿no? Que es como todo lo que implica las leyendas, lo que implica la conexión con la tierra, con el universo, la cosa más mística, un poco también, un poco así. Y eso, fusionarlo con los ritmos, con la música de diferentes partes y con los instrumentos que aparecen en lo que estoy diciendo. Me están nombrando el Diti. Eso, bueno, como que volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Cuando me habléis de los continuos, cuando hablamos de las imágenes, esto tiene mucho que ver con una energía continua, ¿no es cierto? Sí. Como, mira, cuando yo tuve el primer acercamiento a este instrumento, una persona muy querida para mí me dijo: nunca pierdas de vista que este es un instrumento sagrado. Bueno, mira, yo cuando conocí el didgeridoo fue viajando también en Ecuador. Estaba en Jambelín, una isla. Allí una isla que tiene muchos bambú por todos lados. Ajá. Y ahí uno de los locos que estaba ahí se puso a tocar. Se armó uno con un bambú y empezó a tocar. Y ahí fue la primera vez que lo escuché. Y dije: ¿qué está weá? ¿Qué está sonando? Fui, lo vi y ahí me enamoré del instrumento. Me traje unos bambús para Chile, de hecho los pasé por la frontera, el SAC no me los vio porque los pasé como en una sábana por abajo, lleno de telarañas, los pasé. Bueno, espero que no me desayunara. Edite, por favor, edite, que quede mal. Bueno, ahí me fabriqué alguno y ahí empecé, eso fue hace como 10 años, y ahí empecé a aprender, a sacarle el sonido, a aprender la respiración circular, y ahí aprender un poquito más de lo que es el didgeridoo. Sí, bueno, vamos a la primera canción. ¿Qué nos va a interpretar en primera instancia? El primer tema es del primer disco, que se llama Machi Porú, que es una interpretación inspirada en los ritmos mapuches, en los machi. Y eso. Ya, sí, porque acá nos están haciendo, nos escriben notitas, faltan, nos quieren cortar hace rato ya, así que bueno, vamos con eso. Thank you.
Siento como un canal de conexión con lo que es el universo, la tierra, como que recibo de arriba, recibo de abajo y yo expreso para adelante. Y eso es lo que va. O sea, tu música yo la encuentro muy descriptiva. De hecho, bueno, ya los nombres de los temas sugieren imágenes, sugieren algo súper potente. Sabes que yo no venía preparado, ¿eh? Pero, pucha, no, ¿cómo perder la oportunidad de poder dialogar con el lenguaje, el verdadero lenguaje universal? Me gustaría, si tú quieres, si pudiésemos hacer algo, tocar un trozo, alguna cosa. Sí, claro. ¿Sí? Por favor, ¿sí? ¿Se puede? Sí, ya, maravilloso. Bien. Como dije, yo no estaba preparado, ¿eh? Esto es. No. Sí. Thank you.
un placer que compartas con nosotros yo, tu música, tu energía, también, y acá también, tu alma, porque eso es. Y bueno, el haberme dado estos minutos para hacer un poquito de música. No es para mí, ¿no? Bueno, nos despedimos. Esto podría ser. Va a poder ser más largo este momento, ¿no? Vamos a poder hacer la. Esto va a poder ser de verdad en algún momento, ¿no? Pasemos al set de nuevo. Hay un segundo tema, ¿cierto? Sí. Nebulosa. Nebulosa, sí. Nebulosa, mira, viste qué distintivo, qué maravilloso. Agradecemos, señor 3 de la Victoria, a los amigos acá. Saludos a todos ahí, la Victoria. Grande. La Pechón. A todos los que están detrás, al equipo. Bueno, desde acá me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. ¡Corte! Buena, cabros. Thank you.